recordando el pasado con la cámara de los recuerdos de los estudios Sensación. Comenzando este año 2010, estamos reeditando un video o videos, por decir, de más de 40 años. Aquí van a ver parte de la familia, amigos, en sí, como ya técnicamente estoy mejorando en la parte técnica, pues ahora puedo reeditar todo eso que se hacía primero que nada en el año 68 con la cámara Kodak que era silente, que es lo que van a ver a continuación de la cámara de los recuerdos, pero reeditado. Esto que ustedes ven es una fiesta de Jorge, el hijo de Johnny Vandrich, donde mi ex socio y mi querido hermano, amigo Marco Vandrich, con su familia, que ya no está con nosotros, pues. Y ese que ustedes ven es Jorge, el hijo de Johnny Vandrich. Ahí está Lina. Y ya yo no me voy ni acordando de los nombres, de los Bencomo, Marinita, ahí cantando Happy Verde, los papás de Marinita que ya tampoco están con nosotros, eso que ustedes ven son los Bencomo, Alina, y una vez más, ahí está mi querido amigo Barco Vandrilla echando un pie allá atrás, y aquí Marinita con su papá Serafín, un amigo mío que también está en ese video. Todo esto es una fina cortesía de los estudios. Ahí está mi querida ex Zoila muerta, también ya fallecida en el año 1995. Y ese Jorge, que es un hombrazo en este momento. Esperamos que esta pequeña secuencia haya sido del agrado de todos ustedes, recordando el pasado con las cámaras y los micrófonos de los estudios Sensación. Y ahí está Marco, que en paz descanse, con María, que en paz descanse, agarraditos de las manos. Así se escribe esta historia. Hasta aquí esta primera parte de la Cámara de los Recuerdos. Y esta es una visita de Daniel en Puerto Rico en el año 1968, acompañado con su esposa Raquel, Blanquita y Jenny. Fíjense que estoy diciendo 1968, no se equivoquen. Hermosas películas. Bueno, y ahora voy a empezar a grabar estos recuerdos en DVD. Hoy día 29 de agosto del 2003. Mi comadre Raquel Legossi, mis sobrinas Jenny, y ahora estoy reeditando que se casa precisamente este 2 de junio y reeditando este video un 9 de enero del 2010. Grabando y o sea, ahí ustedes ven en Salomón bailando con Esther. Esther ya tiene 44 años. Esther está bailando, lo que nos hace falta es darle fondo musical a todo eso. Esas son Jenny y Blanquita de México. Esto fue una visita que tuvieron ellos aquí, si mal no recuerdo, en el año 1968. Vinieron de México a pasarse unos días. Ahí está, estoy yo bailando con Blanquita. Nos hace falta el fondo musical. Como ustedes podrán observar, tengo pelo negro y ahora lo que estoy es viejo y acabado. Muchas canas. Pues si ven el que tengo ahora, se caen para atrás. Ahora pues estoy blanquito en canas. Mi primer tocadisco, mi juego provenzal. Y ahí está uno que fue mi compañero de trabajo, después fue mi jefe, Armando Carmón y Facundo, con mi hermano Daniel. Hace años que yo no sé de él, no sé si ya habrá muerto. Soy la que vivía, gracias a Dios, y Liana, la esposa de Armando Fernández. Esto es un video para recordar el pasado. Raquel, la esposa de... Y esto es allá en la playa, en Bucaré, en Ocean Park. Ahí está Fanny, la madre. Ahí está Jenny. Y ahí está Pipo, que hermano Daniel, Terry, Pipo de espalda. Que parecían, ahí lo tienen otra vez con los huesos.
película tomada. Ahí están, aquí está Jacobo y ahí está la un 31 Platel, de diciembre humano, en la casa de Platel, que en paz descanse, despidiendo un 31 de diciembre. Ahí está mi hermano Jacobo fallecido y Platel. Ahí hay unos cuantos fallecidos en este video del apartamento allá en Atorrey. Pepito fallecido. Platel bailando con Luisita Luisita Bear Egos. Muy diferente a la Luisita de hoy. Bailadores, y ahí van a encontrar, como dije, muchos fallecidos. En Iglesia, que precisamente esta mañana habló conmigo. Y estoy grabando hoy 16 de mayo de 1991, película de hace más de 20 años. Ahí está mi hermano José, que en paz. Ahora estoy grabando en DVD, 29 de agosto del 2003. Y ahora estoy reeditando un 9 de enero del 2010. El aguardiente le hizo daño. Ahí está Marco también fallecido. Ahí está Jacobo bailando fallecido también. Todo esto que ustedes están viendo en este momento, señores, una fina cortesía de la tienda Sensación. ¿Por qué? Porque los zapatos que son para toda ocasión los tiene Sensación. Eso es en Casa de Platel. Fue, si mal no recuerdo, 31 de diciembre. Ahí está mi hermano José, que nos dio tremenda bronca esa noche, porque ya él, cuando bebía, se le ligaba con todo lo que él vivía, las pastillas. Y ahí está mi mamá, que en paz descanse, con la helado Platel, que ya no está tampoco con nosotros. Y Mercedes en secuencia. Y aquí volvemos a la fiesta de en casa de Platel. Ahí está Samuel Maya. Ahí está David Bossi, Pepito, que en paz descanse. Y aquí están la hija de Platel con Peter, divorciados actualmente. Y ahí Carmen está dando una cintura ahí de madre. Ladislao, que en paz descanse con su hija Cristina. Pepito nuevamente. Mercedita al fondo. Ya se ve Marco y Platel bailándola con Zoila. Pepito está bailando ahora con su esposa Raquel. Y todo esto está muy animado. Y todo esto es una fina cortesía de la tienda Sensación. Ahí estoy yo bailando con la hermana de Aida. Ella está en Los Ángeles, California, y estaba aquí, vivía en esa época aquí de visita. Pepito nuevamente, al fondo Raquel y Marco. Mi hermano Daniel con su esposa Raquel. Mayita con David. Y ahí está mi comadre, cuando toda la felicidad, bailando y besándome. Y aquí Aida le dice a Zoila que tenga cuidado, pero todo eso fue pasando el rato en familia. ¿Platel? La hermana de Aida, ¿no? Ahí estamos bailando. Ahí está mi comadre, cuando todo era felicidad en esta familia. Luisita, Raquel nuevamente, Daniel, Zoila. Señores, observen mi pelo negro, que había viejo para rato ahí en aquella época. Decía Gardel que 20 años no es nada, pero mi hermano, de como estoy ahora, a como yo luzco en esa película. Y esto que ustedes van a ver es una conversación que tuve con mi mamá cuando vivía allá en Bucaré, en ahí estoy lo yo, que es la parte de la playa en Isla Verde, en Puerto Rico. Como ustedes podrán apreciar, pues ahí pueden ver cómo estaba yo vestido en esa forma, y yo quisiera tener ese cassette. El pero Marco de ahora, ahí está el Marco, Marco ahí, pero ella también estaba salva.
Y ahí estoy yo entrevistando a mi hermana, que también tiene mucha diferencia. Fue la primera que entrevisté ese día. Esa es Raquel, mi hermana. Todo esto es una fina cortesía de los estudios. Son películas de más de 20 años de filmadas en Super 8. Y hoy, editando en el 2011, el 9 de enero. Yo diera cualquier cosa por tener ese cassette, porque ahí tengo. Y ahí está la vieja que se había acabado de levantar, limpiando su espejuelo, ahí se está poniendo el aparatito en la oreja, en el oído, para poderme escuchar lo que yo le preguntaba. Ella me dice que sí, pero parece que dice no oigo nada, y se volvía a apretar el aparato del oído porque no le entraba el audio. Está como yo. Y ahí empezó a desarrollar su comentario. Entrevistando a mamá. Y reeditando un 9 de enero del 2011. Recordando el pasado a través de mi mamá, Esther Bejar, entrevistada por su hijo Salomón. Qué buen pelo, carajo. Y esto es en mi casa. Este es el cuñado de Samuel. Y esto fue una fiestecita que dimos aquí, no recuerdo. De las tantas fiestas que yo di. Fue próximo, el compromiso de Jacobo, chico. Sarita Jalpón, que después se casó. Ahí está mi Esther, mi cuñada, esposa de Beto. Ahí está Zoila bailando con Jacobo. Está echando un pie a todo dar. Cuando le demos fondo musical a esto, pues yo creo que hasta va a aparecer algo bien oficial. Ahí está Samuel, muchas veces. Y esta es una de las tantas fiestas que yo di allá en el reparto Apolo, en mi casa, en Guaynabo. Así que aquí cabe la frase. Y ahí está otra gente fallecida, Albertico Motola, que lo enterramos el año pasado. Hilda, su esposa, también fallecida. Me estaría con Valentín en las pailas y Julito en la guitarra. No me importa que había preparado tremenda fiestecita en la casa de Apolo, amenizado por Valentín y sus muchachos Pimienta. Ahí está Aida Estrella Motola. ¿Cómo han pasado los años? Ahí está Zoila, que en paz descanse. Marixa bailando. Que la vivo por ti. Otra noche de una visita de Motola a mi casa, cuando tenía mi barcito y yo en la terraza. Alberto Motola, el que más sabe. Pero siempre, siempre. Ahí está Albertico haciendo un brindis. Que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación. La mamá de Hilda Motola, que en paz descanse. Y aquí yo le acerqué la cámara indiscretamente a Marixa. Caballeros, jóvenes y niños, que los zapatos que son para toda ocasión los tiene Sensación. Ahí está Valentín cargando a Benny. Aquí estábamos en casa de la vieja, en los Borinquen Tower, que íbamos a hacer esa noche de Hanukkah, yo creo que era. Ahí estaban las mesas que ella ponía, todo ordenado. Ahí está Terry. Terry contaba en esa época como 4 años. Aquí están las borrecas. Como ustedes pueden apreciar en cámara, lo que hacía la vieja mía, no es porque fuera la pura mía, pero lo hacía bien. Esto fue en los Borinquen Tower hace más de 20 años. Ahí está Terry. A la vieja con Benny. Ahí está Zoila, Sarita, Jacobo. Ahí está Jacobo nuevamente. Zoila decía que era Shabbat y no, siempre discutía en los Borinquen Tower. Vamos a ver, aquí está Sarita. Nuevamente,
Ahí está Zoila. Y nuevamente Benny otra vez. El artista de esta película en este momento es... Ya está Pipo aquí jugando béisbol. Esa era la época de cuando Napoleón dirigía la Casa Cuba. Y ese que está allá atrás es Antonio Figueroa. Pipo pichaba, Pipo bateando. Ahí está Pipo bateando. Ya ustedes lo ven, siempre con el nerviosismo. Bateando, corriendo, pichando. Siempre fue un postalista total. Esto es en Laguna Garden hace más de 20 años. Actualmente él cuenta 31 años. Y yo calculo que él tendría ahí como 10 años. Quiere decir que esa película tiene como 21 años. Era cuando Napoleón se hizo cargo de los niños en la Casa Cuba. Y ahí ustedes lo ven haciendo él todos sus alardes. Ahí está Napoleón. Ahí sigue Pipo pichando. Bestia, que de la bestia de ahora, la bestia esa, hay una, y ahí está el Casena con su esposa. Miren a la bestia haciendo sus balades. Si ustedes ven a la bestia ahora, como se ve ahí, qué diferencia. Ahí estoy yo con Zoila. Y al fondo otro que desapareció ya, que no está con nosotros, Carlos Atencio. Tremenda persona, Gloria está al fondo. Eres mi bien, lo que me tiene estasiado. ¿Por qué negar que estoy? Esto fue tremenda pachanga que dimos aquí. De tu dulce alma. Que es todo sentimiento. De esos ojazos lindos, de un raro fulgor. Ahí estoy bailando.